¿Quieres que pida protección? Hola. Hola, amor. ¿No te desperté? Ah, hola. ¿A qué hora vas a trabajar?
¿Qué hora es? Casi las 3:15. Oh, ¿a qué hora llegaste a casa? A las 4 de la mañana. ¿Estás bien? Eso creo. ¿Estás... No, estoy bien. ¿Cómo están los dos? Bien, pero muero de hambre. Como siempre. Eso no es justo. Lo sé. Dos bocas que alimentar. No lo olvides. ¿Cuándo puedo verte? Como a las 7. Bueno, Dani, no sé si podré hacerlo tanto. Te amo. También yo. Chuck Norris. En El héroe y el terror. Eso es. Faltan solamente tres. Muy bien. Trate una más. Una más. Debiste engañarme. Bien. La última. Ven, Benny. Ayúdame a animar este fanfarrón. ¿Qué va a entrenar para las Olimpiadas? Dímelo. Listo, maldito loco. ¡Esfuérzate! ¡Demuéstramelo ahora! ¡Es tuya! ¡Ahora! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡No desfallezcas! ¡Apóyate! 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 ¡No desfallezcas! ¡Ya lo tienes! ¡Lo demuestras! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso es todo! ¡Ya está! ¡Es tuya! ¡Ahora hazlo! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Claro que puedes! ¡Eso es todo! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Sí, qué policía, eh!
Ejercítate, ejercítate, ejercítate. El pescado llega mañana. ¿Temprano? A las 5 de la mañana. Odio el pescado. En especial a las 5 de la mañana. Tal vez espere. Sí. No cabrá. ¿Qué dijiste, amor? Dije que no cabrá. Oh, descuida el suficiente espacio, ya verás. No tienes idea de cuántas cosas tiré. Sí, lo imagino. Ah, no olvidemos las 6 cajas de la cochera. Kay, no estás escuchando. Me dije que no cabrán. Fue un chiste. Solo bromeaba. Oye, ¿quieres hacerme un favor? ¿Cuál? ¿Quieres salir y traerme algo? ¿Qué quieres? Tu sentido del humor, creo que lo dejaste en el auto. Escucha, Dani, si te arrepentiste, desempacaré. Los policías pueden cambiar de parecer. No cambié de parecer. Solo es toda esta chatarra. ¿Chatarra? Esto no es chatarra, Dani. Todo me lo dio mi madre en el curso de los años. Oh, sí, te lo dio tu madre. ¿De acuerdo? No es chatarra, ni te arrepentiste. ¿Pasa algo? ¿Qué es? La pesadilla. La pesadilla se repitió. Oh, Dani, lo siento. Dijiste que lo superaría. 6 meses de terapia, ¿para qué? Eres el mejor paciente que he tenido. Es obvio, ¿no? No es extraño que se repita después de determinado tiempo. Pasó un año. ¿Por qué ahora? Porque trabajaste demasiado. Necesitas desahogarte. Tenemos la solución perfecta. ¿La cama aún está aquí? ¿En tu condición? Estoy embarazada, no muerta. ¿Sabes lo que creo? Que olvidaste hacerlo. ¿Yo? Sí, tú. Eres linda. Lo sé. Igual tú. No me incites. ¿Quién lo hace? Por el cielo, no lo has olvidado. Señor Harrison, a la administración, por favor. Muy bien, Simon. Es tiempo de irnos. Vámonos. Es tiempo de irnos, Simon. Vámonos. Muy bien. Vámonos. Vamos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás?
Asistente Barnes a la habitación 6. Asistente Barnes a la habitación 6. Sí, claro. Hola, Bob. Buenos días. Sí, ya te lo dije una vez. Sí, así es. Iba a levantarme de la cama y ella me lo impidió. Traté de levantarme de nuevo y me detuvo de nuevo. Por eso llegué unos minutos tarde, ¿entiendes? Misión imposible. Para ti sí, amigo, porque Kay está embarazada. Debió ser tarea agotadora. Sí, fue difícil. Oh, rayos, esta hora está aniquilándome. Sí, te secundo. ¿Cuántas veces? 12. ¿12? ¿12 desmañanadas? Escuchen, mis fuentes están aseguradas. Tus fuentes no sirven, ni Víctor, ni tóxicos, ni nada. Oye, un momento. Escuchen. El doctor John Highwater, director administrador del hospital Cadman, informó a nuestro noticiario que Simon Moon robó y escapó en una camioneta de la lavandería, perdiendo control del vehículo al salir de los terrenos que rodean al hospital. El vehículo cayó desde un acantilado de 300 metros en el río Snake. El cuerpo de Moon aún no ha sido encontrado. Simon Moon estuvo confinado en el sanatorio Cadman con máxima seguridad los últimos 3 años. Por otro lado, en la región de Palm Springs... ¡Qué espantoso fin! Merecía algo peor. Oye, Babo, ¿viste el encuentro anoche? No, no tengo cablevisión. ¿Qué? ¿No tienes cablevisión? ¿Qué, vives en Plutón? No, en Tarzana. ¿Tarzana? Observa aquel bote. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Oiga, son los peores huevos que he comido. Eso no es todo. Ya es tarde, ¿no? Vamos a tomar un café, ¿no? Oye, Joe, descárgalos. Sí. Ya vienen. Tranquilo. Oye, Rol, sírvenos un poco de tu famoso café. Café negro. Sí. ¿Y tu amigo? Es mi primo Carlos. Primo Carlos. Carlos, ¿de qué parte de México vienes? San José. Gracias. Adelante. Aquí hay algo raro. ¿Ves a los dos del auto, Babo? La última vez que los vieran policías o delatores. ¡Rayos! Espero que no lo sean. Amigo, sal de aquí. Eso es, amigo. Empezó el espectáculo. Los veré en el hielo. Ahí vine contigo. ¡Víctor! ¿Y tú, amigo? ¿Qué pasa? No sabes, no pagaste el café. Déjalo en el piso. También tú. Déjalo caer despacio. ¡Vámonos de aquí!
Según veo, Víctor, tienes dos opciones. Escapar nadando o darte por vencido. Te golpearé hasta dejarte mutilado. Bueno, esa es la tercera opción. ¿Te das por vencido? ¿Todavía no? ¡Yo nunca me doy por vencido! Sí, claro. Ahora, ¡vete al infierno! Yo te di a elegir. ¡Voy a morir! ¡No sé nadar! 11 meses remodelando y aún no está listo para esta noche. 11 meses, ¿sabes cuánto es? Casi un año. 3 personas llamaron. ¿Están locos o qué? La hoja de oro se extravió. Escucha... Betsy. Betsy, eres hija de un reverendo. Tal vez no llegues a robarme. Conoces la doctrina. No hurtarás. 23 años de empresario y veo que te roban hasta la camisa. Respóndeme esto. ¿No vas a robarme? ¡Ay, no! ¡Excelente! Ve a la oficina, consigue un uniforme, es arriba, arréglate y baja enseguida. ¿Significa que tengo empleo? Sí, así es. ¡Ay, gracias! Te lo agradezco mucho. De nada. Frank, arriba a la izquierda, ¿escuchaste? Sí, entiendo. ¡Conseguí empleo! ¡En 5 horas aquí! ¡Conseguí empleo! ¡Conseguí ayudarme, por favor! ¡Gracias! ¡Conseguí empleo! Administrador. Sí, excelente champaña. Sí, claro, helada. ¡Conseguí empleo! Vas corriendo, Betsy. Primero el peinado. Luego el manicure. Luego conseguir el novio. A papá no le agradará. El alcalde no comerá esas pizzas. ¿Entendiste? ¿Quieren saber el sexo del bebé? ¿Nos lo dirá? Claro. ¿Quieres saberlo? De acuerdo. Bueno, ella... ¿Ella? Está en posición perfecta. ¿Es niña? Sí, es niña. Es una niña. Está muy sana. Eso creo, es muy inquieta. Quiero saber cuándo nacerá. En cualquier momento. Eso dijo hace una semana. Eso creí la otra semana, pero no depende de mí, sino de ella. Parece que es obcecada. Es de familia. Escuche, llévela de compras. Dejará de pensar en todo esto. Espero que le ayude eso. Señorita Hammond. Señorita Hammond, está ahí adentro. Señorita Hammond. Estas niñas. Si no confío en la hija de un reverendo, ¿en quién confío? Bueno, debemos elegir el nombre ahora. ¿Qué te parece, señor y señor O'Brien? Hablaba de nuestra hija. Y yo hablaba de nosotros. Oh, Danny, ya lo discutimos. Para mí es difícil tomar decisiones. Siempre fue un problema. Mira lo que tardé en decidir lo del bebé. Luego me pediste que me mudara contigo. ¿Ahora matrimonio? Quedó en el pasado, ¿verdad? ¿En el pasado o el porvenir? ¿Qué diferencia hay? Supongo que ambos sabremos el momento de decir sí. Ay, por Dios. Vuelvo enseguida. ¿Le gustaría este vestido? Sí, ese quiero. Es un vestido muy bonito. Sí, lo es. ¿No le parece muy angosto?
Bueno, no lo usaré ahora. ¿Acepta tarjeta de crédito? Sí, sí. ¿Quiere un cinturón también? Sí, por favor. De acuerdo. Puede lavarlo en casa. Es un vestido muy bonito. Sí, sí lo es. Ha tenido mucho éxito. Es 100% algodón. Excelente. ¡Fuera de mi camino! Tiene derecho a guardar silencio. Gracias. Es suyo. ¿Qué hizo? Corrió al norte y no al sur. Bienvenido el insigne alcalde de Los Ángeles. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, señor, el distrito jamás será el mismo gracias a usted. No, no fue nada sencillo, ¿verdad, San? Entremos. Hola, en la nueva película Amor y Guerra, ¿qué veremos? La película es muy interesante y emocionante. Estoy muy contenta al respecto, gracias. ¿Y los rumores sobre usted y el director de la película? Usted sabe que el público exagera. Espero ver la película. Gracias. Gracias. Adiós. Señoría, el alcalde de Los Ángeles, en esta noche tan especial, ¿quiere decirnos cómo se siente, señor? Bueno, Bill, esta noche celebramos la enorme, exitosa y venturosa unión entre los ciudadanos generosos de esta localidad y el gobierno. A pesar de estar derruido, restauramos el Wiltern. Hola, ¿cómo estás? Con permiso. Encantado de verte. ¿Cómo estás? ¿Les gusta la chica? Excelente. Sí, sí. Gracias. Ginger, lo logramos. Felicidades. Eres magnífico, te amo. ¿Hanson vino a ver esta tarde? Sí, no resolverá nada. Diablos, es muy pertinaz. Hola, ¿cómo estás? George, administrador del teatro. Es un placer conocerte. Mucho gusto. Luce radiante. Gracias. Sí. Escucha, sosténlo un momento. ¿Por qué? Voy al sanitario. Sí, pero la función inicia en 5 minutos. No desesperes. Es importante la champaña, por favor disfrútenla, es de... Francia. No, Indiana, es de Indiana. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Escucha, encantado. Señor Jablowski está frente a nosotros, ¿quiere que vaya a verlo? No con el estómago vacío. Señor alcalde, necesita hablar con él. Hola. Encantado. ¿Cómo está? Déjalo para otra recepción. Ay, gracias a la orden. Ay, se me ha un pedo. Ay, hola, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo Muy está, bien. Señor alcalde? Gracias. Encantado. Encantado. ¿Se divierten? Qué gusto verlos de nuevo. Gracias. Sí, claro. Oh, esto es la llamada. Vamos a darnos prisa. Sí. Sí, vamos. ¿Cuál es la prisa? Jamás empiezan a tiempo. El gobierno gastó 14 millones en este lugar. No se preocupe. No tolero a esos. ¡Diviértanse! ¡Diviértanse!
Quiero que me informen sobre todo lo que encuentren, ¿entendido? Ten lista la cámara. No importa lo que sea o pueda ser. Me avisarán sea lo que sea, ¿comprendieron? Detective O'Brien, ¿quiere decirnos cuál es la historia? Señorita, por favor, no pueden pasar. Oye, amigo. ¿Qué pasó, Scotty? Se trata de una actriz de nombre Ginger Franks. Estuvo allá enfrente en la premier de anoche. Su representante dice que fue al sanitario. Es probable Oye, que héroe, fuera la necesito última hablarte. Vez que ella lo vio. ¿Qué quiere? Mejor que él te lo diga. ¿Te es familiar? ¿Ya puedo irme a casa ahora? ¿Quién es? Su representante. Héroe, dije que necesito hablarte. Sal, si me llamas héroe una vez más, te extirparé la lengua. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Qué quieres? El alcalde quiere verte. El modus operandi es el mismo que el de Simon Moon. Supongo que Simon Moon murió. Tú lo sabes, yo lo sé, pero en lo que creemos no influye. La prensa comienza a mencionar a Simon Moon. Y el alcalde quiere evitar que continúen haciéndolo. La ciudad invirtió 14 millones en este teatro tratando de rescatar el distrito. ¿Qué es lo que quiere? Convocó a conferencia de prensa a las 5 de la tarde. Preséntate a las 4:30 para que te dé instrucciones. Eso es lo que quiere. Investiga si abusaron de ella, por favor. Claro. Escucha, Danny, lamento que pases por todo esto. Sé que tuviste suficiente con ese maniático. Al parecer no suficiente. Lo más irónico al respecto es que muchos suponen que no es serio ser víctima de un psicópata. Entiendo por qué llamó. Vi la televisión, creen que reapareció. Sí. Lo sé. ¿Cree que falleció de estrellarse? Yo espero que sí. Cuando dijeron que no encontraron el cuerpo, algo en el interior me decía que no fallecería tan fácilmente. Aterrador, ¿verdad? Recuerda las historias cuando capturó a Simon. Luego negó haber hecho algo heroico en sí. Yo confié en usted. Fue uno de muchos. Cielos, debió darle un gran susto. Sí. ¿Sabe por qué al hombre le es difícil comunicarse, expresar sus temores? No es nada malo tener miedo, Brian. Usted se enfrentó a un monstruo y lo venció. Es apabullante. ¿Por qué no las violó? No es el sexo, solo le apasiona asesinar. ¿Por qué mujeres? Mi teoría es que abusaron de él cuando era muy pequeño y posiblemente lo maltrató su madre, y aniquilando a esas mujeres es un modo de volver a ella. De una cosa estoy seguro. Lo sometí a todos los exámenes imaginables y la conclusión fue cero. No tiene ningún proceso mental. Es puro instinto. Cuando ve algo que le agrada, lo ataca y se lo lleva. Se supone. Siento no poder servirle de más ayuda. Sí. Gracias por su tiempo, doctor. Sí. Escuche una cosa. No olvide que Simon es un animal, e igual que todos los animales, debe tener donde ocultarse. Un lugar donde se sienta protegido y pueda jugar con sus víctimas. Digamos por un momento que tiene razón sobre esos horrores. ¿Cómo se les vence? Jamás lo intente. Todos tenemos demonios. Viva con ellos. Oiga, doctor. ¿Y si no se tolera? ¿Qué otra alternativa tiene?
¿Qué es esto? Hola, ¿cómo estás? Oh, grandioso, estoy pasando un día excelente. ¿Sabes? Sé que debí decirte esto antes, pero si quieres hacer cambios en la casa, adelante, hazlos. Oh, Dani, qué amable eres, no había pensado en eso. Ya enviaron la cuna. Es adorable, estoy impaciente porque la veas. ¿Cómo te fue hoy? Bien, ¿aún no has tenido molestias? Solo tu hija que usa mi vejiga como balón todo el día. ¿Quieres salir? Eso es todo. Escucha, debo colgar. Descansa esta tarde, ¿sí? De acuerdo. Ven pronto. Te amo. También yo. Mucho. Adiós. No, gracias. Bueno. ¡Rayos, Dwight! ¡Qué susto me diste! ¿Qué susto te di? ¿Dónde estuviste? Está alarmado todo el distrito. Porque a un reverendo enloquecido lo recorre lamentándose porque se extravió su hija. ¿Dónde crees que la vieron? En el Wiltern. Señor O'Brien, solamente queremos escuchar una... ¿Nos dará más detalles? ¡Por favor, Dani! ¿Qué te pide? Queremos que nos... Las personas tienen derecho a la información. No sé nada. La prensa no está dispuesta a esperar. ¿Quiere dejar de maquillarse? ¿Dónde está Elsa? ¿Al teatro? Oh, grandioso. Hola, Dani, entra ahí. Sí, llevaré el vestido negro, sí. Santo cielo, Brian, ¿dónde estuviste? Estoy listo. Harriet, diles que saldremos en un momento. Ya está listo. Ya conoce a todos aquí. La prensa está volviéndome loco con ese asunto de... Simon Moon, el demente. Ya que usted lo atrapó, lo que necesito es que salga y les informe que el ataque a la actriz no es obra de él. No diré eso. ¿Por qué no? Porque reapareció. ¿Qué dices? Estás bromeando. Espere, solo hubo un ataque. La policía no ha determinado nada. Quería mi opinión, ya se la di. ¿Basada en qué, O'Brien? En mi observación del cuerpo. ¿Es todo? En la desaparición de la joven ayer, ambos estuvieron en el Teatro Wiltern. Una prueba al vapor. Bueno, infórmenle a la prensa. No, no, quieren escucharlo de usted. Dani, esto es para ti. Lo siento, señor alcalde, pero dijeron que es urgente. El laboratorio dice que la actriz no sufrió violencia sexual. No hay duda en absoluto. Debe ser Simon Moon. Esta mañana dijiste que él había fallecido. Dije, supongo que falleció. Sí sobrevivió el hombre, es un lunático. Imposible esperar tanto para atacar de nuevo.
¿Quién dice que esperó? Es probable que tenga los cuerpos ocultos en alguna parte. ¿Por qué abandonó a la actriz en el parque? Porque no le agradó. ¿Quién rayos sabe? Tal vez en su mente enferma no le satisfizo, no lo sé. Está pintando una escena muy deprimente, O'Brien. Pintaré otra que le agradará menos. Hace unos meses, Simon Moon llega imposibilitado a Los Ángeles. Mojado. Herido. Buscando un lugar donde ocultarse. Tropieza con el Teatro Welter. Desierto. Amurallado. Igual que Sinbad. Logra entrar. Prepara su casa. Y ahí se instala. ¿Qué es lo que pasa? Usted, señor alcalde, decide invertir 14 millones de dólares remodelando su casa. Abre las puertas e invita a toda la ciudad a la estancia de ese maldito demente. ¿Qué dice? Señor alcalde, por favor, lo están esperando. Que esperen un momento. De acuerdo. Ahora, escuche. Debemos llegar a un acuerdo en esto, O'Brien. Si a lo que se refiere es a mentir, paso. ¿Quién es? ¿De los policías que creen que a los políticos nos interesa recontar votos? Todos tenemos prioridades. ¿Cuáles cree que son mis prioridades, O'Brien? 14 millones y su proyecto de renovación. ¡Pero qué insolente! No olvides que estás hablando con el señor alcalde, O'Brien. Solo por salvar la vida de una mujer quemaría el teatro hasta los cimientos mañana. No me interesa el dinero, me interesa la comunidad. Hace 3 años, Simon Moon destrozó 22 mujeres, pero 22 más murieron en atentados que acapararon los diarios. Sí, digo sí, usted tiene razón. Si ese maniático ha reaparecido, esta vez propongo que lo aislemos. Dígales que falleció, que fue homicida. Limpie de lunáticos las calles. Es un plan para salvar vidas, O'Brien. No necesito su mediocre moralización, necesito cooperación. Entiendo. Con una condición. ¿Cuál es? Instalar un oficial en el Teatro Winter. Hágalo. Señor alcalde. Sí, enseguida. Vamos, resolvamos esta situación de una vez. ¡Vamos! El alcalde vino acompañado de su asistente, Sal Capelli, y el detective Danny O'Brien esta tarde a la conferencia de prensa. Una gran preocupación es Simon Moon, el terror, como se le llamó hace tiempo en Los Ángeles. Declaro abierta la sesión a preguntas generales. Por Dios, uno a la vez. Mary Lou del Times. Señor alcalde, hay persistentes rumores de que la joven actriz que encontraron muerta esta mañana cerca del Teatro Winter fue víctima de Simon Moon, el terror. ¿Es verdad esto? Como la mayoría de ustedes saben, invité al detective Danny O'Brien para este caso. Soy franco, no tuve ocasión de discutir las investigaciones con él personalmente. Así que invitaré al detective O'Brien a subir aquí. Y responderemos todas las preguntas los dos. ¿Detective O'Brien? Señor O'Brien, ¿y el cuerpo, detective O'Brien? ¿Es Simon Moon? ¿Fue él quien atacó a la actriz en el Winter? No. ¿Es todo? Sí. Pero por favor, tenemos más preguntas que hacer. No puede retirarse así. Que regrese, señor. Tu madre me felicitó por mi cumpleaños. ¿Me alegra? Eres muy cariñoso. Estoy emocionada esta noche. Tenías razón con el departamento, Danny. No hay espacio para todo. ¿Te lo dije? Ahora dime cómo luzco. Piensa bien lo que dices. Mary Lou del Times. Señor alcalde, hay persistentes rumores de que la joven... Luces grandiosa, ¿verdad? Esta mañana, cerca del teatro... Eres extraordinaria. Si quieres, miente. El terror. ¿Es verdad esto?
Soy Vámonos. No tuve ocasión. Oh, es su conferencia de prensa. Con él personalmente. Así que invitaré al detective O'Brien a subir aquí y responderemos todas las preguntas los dos. Detective O'Brien. Por favor. ¿Vio el cuerpo, detective O'Brien? ¿Es Simon Moon? ¿Fue él quien atacó a la actriz en el Winter? No. ¿Es todo? Sí. Pero... Fuiste muy elocuente. Fue la declaración oficial de un hombre que debe saberlo, el detective Dan O'Brien, a quien ustedes recordarán. Hace 3 años recibió el sobrenombre de héroe cuando él solo aprendió a Simon Moon, conocido como el Terror. Soy Tin Link, informando en vivo para el Canal 5. Regresamos al estudio. Quisiera que dejaran de llamarme héroe. Pero necesitan héroes. Te eligieron a ti. ¿Por qué te molesta tanto? Porque es algo que no soy, mi amor. Te ganaste el sobrenombre desde entonces 100 veces y todos lo saben. ¿Ahora basta de ese tema o no saldré a cenar? Rehúso pasar la velada escuchando a mi futuro esposo subestimándose. Eres demasiado atrevida para estar embarazada. ¿Nos conocemos bien o no? Buenas noches. Hola. ¿Podría ayudarme? Se lo agradezco mucho. Gracias. De nada. ¿Qué te parece? Muy impresionante. ¿De eso se trata? Buenas noches. Buenas noches. O'Brien. Señor O'Brien, claro. Buenas noches, señora. Buenas noches. Si son tan amables, por aquí, por favor, síganme. Disculpe, señora. Señor, si es tan amable, puede recorrerse un poco hacia allá. Eso es, así está bien. Muy bien. Gracias. Solo un poco más, si es posible. Eso es. ¿Está usted lo siento, bien, señora? Lo siento. Disfruten su cena. Gracias. Y si algo se les ofrece, estoy más feliz. ¿Te agradan? Oh, Danny, son hermosas. Lee la tarjeta. Te amo. Oh, un admirador secreto. Un admirador secreto. No importa quién sea, también ordenó champaña. Creo que mi admirador secreto olvidó que no debo beber champaña en mi condición. Oh, cierto, lo lamento. Beberé un poco. Feliz cumpleaños. Hola, extraño. Luces divino. ¿Estás bien? Obesa, fea y envejezco. Estoy magnífica. Linda, estás embarazada. Es de esperar que estés obesa. Pero luces magnífica. ¿En serio? Gracias. Ordenemos. Me siento mejor comiendo. Gracias. Gracias. Fue una cena magnífica. No termina aún. Ay, qué ternura. Qué detalle. Ay, qué detalle. Se cumple años cada año. Enviamos este mensaje claro. ¡Feliz cumpleaños, que es mi amor! ¡Feliz cumpleaños con todo mi corazón! Vámonos. Pide un deseo. ¿Qué miras? Las lámparas sé que se apagarán en un momento. Amor, pide un deseo.
Apaga las velas. ¿Quieres decirles que se lo lleven, por favor? ¿No te agrada? Dani me encanta. Conmigo estoy descontenta. Me siento muy confundida. Jamás creí sentirme confundida. Estoy asustada. Ánimate, linda. Apaga las velas. Pide un deseo ahora. Desearía no sentirme confundida. Eso deseo. Desearía no haber desocupado mi lindo departamento que era mi independencia. Desearía no haber tomado un año sabático. Creo que necesito trabajar, Dani, ¿o no? Desearía retroceder el calendario, pero no puedo. Desearía no tener 36. Pero los cumplo. Te amo. Desearía no preocuparme mucho porque el niño sea normal. Y desearía no parecer anuncio de neumáticos. ¿Son muchos deseos para un cumpleaños? Todo saldrá bien, te lo prometo. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. De nuevo. Siempre tienes hambre. Ay, me alegra que no lo hayan demolido como suelen hacer aquí en Los Ángeles. Es hermoso. Sí, lo es. No tardaré, solo hablaré con Bill un segundo. Bueno, bueno. Un galán y su chica y yo y un recinto vacío. Imagínatelo porque yo no puedo. Hola, Kay. Me alegra verte. Ah, el gusto es mío. Eres la señora embarazada más bonita que he visto. Supongo que eso le dices a todas. No, porque corro cuando veo una. No, te abrazo porque estuviste a punto de estrangularme. Les presento a George Dankeith, administrador del teatro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola. Bueno, amigo, debo agradecerte esta misión. No a mí. Solicité al más torpe que hubiera y te enviaron a ti. ¿Qué, y lo comprendes? No es sencillo. Entiendo. ¿Quieren un poco de café? A mí no, gracias. ¿Quieres tú? Quiero agua, si tiene. Perfecto, acompáñeme. Con permiso. Caminemos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Buscamos a Simon Moon. Simon Moon. ¿Por qué piensas que vendrá aquí? No creo que vendrá aquí. Creo que está aquí. ¿Cómo lo sabes? Una corazonada. ¿Cuándo lo edificaron? Lo terminaron en 1931. Me alegra que espere un bebé. Gracias. A mi esposa le hicieron cesárea porque ella quiso. El bebé nació bien, parece ángel. Claro, no es igual a mí. Tengo una fotografía si quiere verla. Claro. Se la mostraré. Aquí está. ¿No es bonito? Qué bonito bebé. Ah, ¿sí? Todos son bonitos. Su bebé lo será también. Disculpe un segundo. Hola, administrador. ¿No? Pensaba que... Disculpe. ¿Sí? El sanitario. Ah, subiendo la escalera a la derecha. Gracias. Amigo, ¿pretendes que me pierda de una cama caliente y un cuerpo ardiente por una corazonada? Si no quieres, les diré que te reemplacen enseguida. Tranquilo, Dan, era una broma. Quiero que cumplas la misión con mucha seriedad. Lo haré, lo haré, lo prometo. De acuerdo. Llámame si escuchas algo. Lo haré. Me refiero a cualquier ruido. El más leve sonido. Entiendo. ¿Qué? ¿Dónde rayos está? Oh.
No, este no es el momento. ¿Mi esposa? En el sanitario. Dígame, ¿vendrá mañana? ¿Necesitas ir al sanitario, amor? Sí. Iré contigo. ¡Dani! Esperaré en la puerta. Aguardaré hasta que lleguemos a casa. De acuerdo. ¿Quieres decirme qué ocurre? ¿A qué te refieres? Y no dio resultado. ¿Tú has mucha? No, tú sí, mire, vendí mis días de No lancé mi tarta de cumpleaños al camarero. Luego vendí seguros de vida. ¡No hice eso! No, pero lo pensaste. Senadores de aire. ¿Y no funcionó? No. ¿Y cómo llegó a administrarlo? Mi suegro es dueño del teatro. ¿Qué cosa? Tiene llave de repuesto, ¿verdad? Ah, sí. No olvides, si escuchas algo... ¿Qué? Llévatelo a casa, por favor. Aquí está. Gracias, nos vamos. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere que deje las luces encendidas por si acaso? Solo las indirectas, será suficiente. ¿Qué clase de música le agrada? Mozart. Mozart. Que descanse. Buenas noches. Se trata de Simon Moon, ¿verdad? ¿Quieres contarme al respecto? Sí. Oh. ¿Estás bien? Oh. Oh, Danny. Oh, cielos. Respira, Linda, respira. Eso es. Así, sigue así. Respira. Respira. Sí, hay 5 minutos de ventaja. Con cuidado. Llegamos al cálmate, hospital. Cálmate. De acuerdo. Dani. Dani. ¿Dónde rayos está el personal? Dani, voy a necesitar que me lleven. Rayos. Ay. Tranquila, respira. ¿Es usted un familiar? Perdimos 3 minutos, esperamos un bebé, llame al doctor enseguida. ¿Cuál es el nombre del doctor? Doctor... Doctor... Es una mujer doctora. Haskins. Ah, sí, Haskins, doctora Haskins. Comienzan de nuevo. Oh, no haré esto otra vez. Por favor, la doctora respira. Haskins, por favor. Respira, vamos. ¿El nombre de la paciente? O'Brien, Kay Kennedy. Su paciente está aquí, respira. La señora Kennedy. Sí, respira. Está en trabajo de parto. Respira. Sí, doctora. Respira. Ya viene, señor. Respira. Respira. ¡Dani!
¿Dónde está la doctora? Llegará enseguida. ¿Dónde vive, Nueva Jersey? Cálmese, está en camino. Dele la mano, dígale que está muy orgulloso. Linda, estoy muy orgulloso de ti. Te amo, mi amor. Escucha, pasará antes de lo que crees. Pero suavemente, no la lastime. Sin molestar a nadie, ¿comprendes, amigo? Escucha esto. No quiero problemas y tú tampoco. Espero que no. Ahora tomaré mis cosas, ¿de acuerdo? Tú y yo no nos debemos nada. Te dejaré solo en este lugar y nadie te molestará, ¿entiendes? Dos hermosas señoritas, nacidas el mismo día. Sosténgale la cabeza. ¿Qué dices de Ángela? ¿Ángela? Ángela. Dan, ¿qué necesita descansar? Vaya a casa, tranquilícese, vaya a dormir. Iré por un poco de café. Descuida, ve a casa, estaré bien. No estoy cansado, en verdad. Me siento bien. Hola, Bill. Danny, soy Dwight. Por favor, no interfieran. Favor de enviar una ambulancia al Teatro Wilter. Unidades 23 y 24. Comuníquense de inmediato a la jefatura. Repito, llamando a la central. Favor de enviar una ambulancia al Teatro Wilter. Unidades 23 y 24, comuníquense de inmediato. Dani, lo lamento. ¿Revisaron el teatro? Bridges y un grupo de sus hombres están adentro. Dani, encontraron su pistolera con el arma sobre un asiento. Vamos al vestíbulo, señores. ¿Por qué no obedeciste? ¿Sí?
Nada, O'Brien. No hay nada ahí. Todo el teatro está desierto. Los hombres registran los edificios aledaños. Quiero que revisen de nuevo. O'Brien, lo revisamos de arriba a abajo. Ahora háganlo de abajo hacia arriba. Oh, rayos. Vamos, reúne a los hombres. ¿Qué? ¡Ustedes vengan conmigo! Sí, ¡vamos, sí, traigan las luces! ¡Rápido, vamos! ¡Enciendan las luces! ¡Sí, señor! ¡Suban todos los asientos! ¡Sí, señor! ¡Por este lado! ¡No hay nada! No hay nada. No, por acá no hay nada. ¿Qué pasa, Dani? No hay nada, jefe. Sígueme. Mantén los ojos abiertos y tú ve para acá. Vamos arriba. Jim, Todd, vayan por allá. Sí, señor. Dame eso. Dani. ¿Quieres que te acompañe? No, quédate ahí. No hay nada. Revisen todo allá arriba a la derecha. Quiero que revisen esas puertas de salida. Sí, sí, señor. Alguno de ustedes denme una lámpara de mano. Aquí tiene. Tenga cuidado, hombre. Cuidado. Quiero que revisen esos plafones de ahí. Llevaré al otro oficial conmigo. ¿Dani? Hazlo con cuidado, es frágil. De acuerdo. Revisa cada cubículo y nicho. Sí, señor. ¿Revisaste allá arriba? Sí. ¿Viste algo? Aún nada. Aquí no hay nadie. En esta sección tampoco. ¿Revisaste allá? No, todavía no. Entonces la revisaré yo. De acuerdo. ¿Estarás arriba todo el día? Sí, la vista es grandiosa. Cuídate, O'Brien.
¿Encontraste algo? Nada. Dani, quiero que te resignes. Descuida, lo atraparemos. Unidades de vigilancia, no se muevan de sus puestos hasta nuevo aviso. Buenos días, Sam. ¿Tienes algo para mí? Sí, señor. Buenos días. Escuche, una cosa. No olvide que Simon es un animal. E igual que todos los animales, debe tener donde ocultarse y protegerse. Y jugar con sus víctimas. Dani, la copia del plano del Wiltern. Gracias.
Aquí es donde debes estar. Asistentes de cirugía a quirófano. Es igual a ti, ¿no crees? No quise despertarte, lo siento. ¿Qué ocurre, Dani? Sé dónde está. ¿Encontraste a Simon? ¿Debes ir? ¿Qué pregunta tan torpe? Tienes razón. Ángela es bonito nombre. Te amo. Le aseguro que yo pagué toda la cuenta. Yo contesto. ¿Sí? Aquí está. ¡Dwight! ¿Sí? Dwight, soy yo. ¿Qué hay, Danny? ¿Dónde estás? Voy para el Wilton. No, de nuevo. Está ahí. ¿Quién está ahí? Simon Moon. ¿Qué? Hay una habitación arriba. Era el guardarropa en los tiempos del vodevil. Estuvo cerrada durante años. Dwight, te veré allá en media hora. Sí, claro. De inmediato. Danny, espera allá, ¿entendiste? Espera tu protección. Danny. Qué loco.
¡Dani! ¿Qué es esto? No toques nada. ¿Estás bien? Debes ir al hospital. Necesita una ambulancia. No necesita una ambulancia. Necesita un forense. Sí, tiene razón. Llévenselo. Harrison a recepción. Doctor Harrison a recepción. Enfermeras de guardia a la administración. To make this moment turn out.